Este Staranis, el halcón peregrino, que lo que tiene de curioso es que es su carácter. Y es que un halcón peregrino esté sin caperuza, tan tranquilo, en un entorno tan cambiado, fuera del campo y fuera del monte, y sobre todo que te vuele con techo, ya que es de altanería, vuela siempre alto, y que te vaya al señuelo con cualquier tipo de persona. Es lo menos común que se puede ver en los halcones. Que de carácter es así, y como hemos explicado con el cernícalo, que es totalmente lo contrario, criado igual, porque cada pájaro tiene su comportamiento. Entonces el halcón le sacamos mucho más provecho. ¿Ya está? Sí. Bueno, sí, ya ahora, está. Adiós, bonita, adiós. Ahora lo cogéis. Ahora lo cogéis un poquito. Vamos a ver. Escóndelo ya, que lo cojan. Justo más cogerlo que... No metes los dedos, bonita. Te puedes acercar, ¿eh? Ah, sí, como quieras tú. Ay, hola, bonita. Hola, chiquitina. Ah, hola, sí. Cariño. Hola, no te marches, ¿eh? No te marches, ¿eh? Oye, chiquitina, mira. Mira, mira. Ay, Dios, mira. A picar, a picar, a picar, a picar, a picar, a picar. Ay, ay, que no te ve, que no te ve. Mira, ahora, a verlo. Ahora sí. Ahora, mira, mira cómo come. Un trozo de pollo. Madre mía, cómo come. Ole, ole, ole. Baila así. Bailar, pues poco bailará. Tararatachun, tararatachun, tararatachun. Hay que reírnos un poco, ¿verdad? Hombre, que sí. Ay, 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 ay. ¿Qué vamos a hacer? Cuidado, cuidado. Ahora, ya sale. Ya ha salido. La mata izquierda, ¿eh? Puri, en tu pueblo también había águilas, Puri. Hombre, que claro que las había. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Mira. Ahí va, mira. No quiere que le hagas eso, maja. Claro. No le gusta. No le gusta, ¿no? Ay, ay, ay. A comer. Voy a desatar. Estoy aquí yo, ¿eh? Y venga. No, venga. No quiere ir. No quiere, venga. ¡Ole! ¡Mamita! ¡Ay, qué guapa! ¡Mamita! Mucho. Te quiero mucho. ¿Le quieres mucho, Carmen? Mucho, mucho. Que eres muy guapa, muy guapa. Un besito. Un besito. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! Sí, sí, un besito. Un besito. Un besito, cariño. A ver, ¡Oli! Bonita. Qué, cómo, qué cómodo está contigo, Carmen. ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere el pajarito? Me quiere mucho. Él me quiere también. Ella me quiere, ¿verdad? Pues sí. O sea, sí. ¿Me quieres? Dímelo. ¿Sí? Mucho, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No como yo. Hombre, también. Hola, bonita. Qué rico sabe. Hombre, ya venís a conocer el año pasado. ¿Verdad? Que sí, bonita, que sí. No, que no, no, te lo quito. Que no, que es tuyo. Joder, quitártelo. Eres un picorazo y me llevas a otro mundo. ¡Ay, qué bonito! Oye,
¿Cómo te llamas? Taranis. Taranis. Tarani. Tarani. Oye, Tarani. Ya sé tu nombre, ¿eh? Tú el mío no, pero tú, yo tío sí. No me piques, ¿sí? Tenemos dentro de la residencia a Conchita, que es una señora que está cieguita y a ella le gusta pues tocar, le viene muy bien el tema de texturas y le gusta mucho tocar las plumas, el pico y reconocer al pájaro mediante el tacto. A ver, Conchita. A ver. ¿Cómo se llama? Tarani se llama. Ay, Tarani, bonita. Tarani. Tarani. Fíjate, igual, mira que baja. Aquí es muy suave. Se ha sacudido las plumas, pero no ha hecho nada más. ¡Qué baja! Hay que decir la cosita, ¿no? Claro, sí, hay que animarle. Y animarla. ¡Uy! Y decirle, ¡qué guapa! ¡Qué suave! ¡Qué plumas más suave! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita es! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita! Es verdad que tiene las plumas muy suaves. Muy suaves, sí. Fíjate. Sí. Y muy largas, ¿eh? Sí, vuelan mucho. Fíjate que baja. Muy baja, muy baja. Y que obedece bien, sí, ¿eh? Sí, sí, me obedece muy bien. Cada vez que la llamo, viene. Fíjate que baja. Le tengo que dar siempre un poquito de comida para que venga. Muy guapa, muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Muy fina. Sí. Delicada. Ay, qué cosa. Así nunca. Fíjate que no te atrevías. No te atrevías y ya te has atrevido. Vamos, vamos. Claro. Pero no la veo, hija. Bueno, pero la sientes. Eso es igual. No la veo. No pasa nada.